Este martes el abogado Raúl Mesa presentó la querella criminal contra el presidente del Partido Comunista y el parlamentario de la República, Guillermo Tellier. Hasta el Palacio de la Corte Suprema asistieron las viudas de los escoltas muertos en el atentado y uniformados que participaron del enfrentamiento. Un tatuaje sería la pista principal que hasta el momento existe para identificar el cuerpo de una mujer que en la madrugada de ayer fue encontrado mutilado y quemado frente al penal Santiago 1. Se trata de tres flores rojas con un borde negro, dibujadas en la parte superior del tórax. Por las condiciones en que quedó el cuerpo, este tatuaje aparece como una pieza clave para su identificación. Como exitosa fue calificada la convocatoria de la mesa del sector público al paro de advertencia este martes. Más de 40 reparticiones públicas no atendieron y más de 400.000 empleados pararon sus funciones. La principal demanda de los trabajadores es un reajuste salarial de un 8,8%, que además exigen se discuta antes de las elecciones presidenciales.